del epiclásico al posclásico, tuvo su auge esta ciudad de Cholula, que bueno, también tocaremos en un programa especial, ya que esta es la ciudad santa, la ciudad sagrada de Anáhuac. Con cada uno de sus 10 tenía un templo construido. Como vimos en el caso de Xochicalco, también tuvo oportunidad de asentarse y de alcanzar este florecimiento, alcanzarse la paz, la estabilidad. Xochicalco lideró junto con Chichén Itzá, Cholula y Tajín y Xicocotitla este entorno de un nuevo aire, un nuevo aliento. Esto se pudo representar, por ejemplo, en este patio. Es una reconstrucción donde se pueden apreciar, como en el caso de esta banqueta, la cual tuvimos oportunidad de ver gracias al usuario Tatsin, permaneció cubierta con estas bóvedas falsas y también estas columnas. Esto nos da una idea más clara de cómo era esa atmósfera, de cómo era ese entorno. Esto facilitó que la cultura y el culto a la serpiente emplumada pues, se extendiera también de forma importante desde el Pacífico hasta el Caribe. De hecho, este culto ya estaba instituido anteriormente por los olmecas, pues, las piezas representativas, evidencia arqueológica de esta cultura madre, así denominada. Pero aquí, gracias a esta imagen, nos podemos dar cuenta, ¿no?, de cómo era esta atmósfera. Aquí ya en más detalle, podemos identificar también este llamado Chacmol, que le vamos a llamar Chilambalam. Y aquí esta almena también de serpiente, lo mismo en el caso que este elemento decorativo en esta banqueta, ¿no? También con un talón de un tablero alusivo, ¿no?, para marcar esta procesión, estos ciclos. Y la serpiente emplumada cobijando, protegiendo, resguardando esta marcha cósmica y maravillosa. Como ya habíamos acordado, vamos a definir Tula. ¿Qué es Tula? Vamos a leer con calma y hacer reflexión al respecto. Una vez partidos de Chicomostoc, las siete cuevas, afirma el mito que las tribus originales llegaron a Tolán, lugar de la sabiduría. Fue ahí donde se organizaron como pueblo civilizado. Los anales de los caciqueles, uniendo el mito de Tula al de Aztlán, afirman, del otro lado del mar, llegamos al lugar llamado Tulán, donde fuimos engendrados y dados a luz por nuestras madres y nuestros padres, oh hijos nuestros. Esto es lo que dicen los anales de los caciqueles. Los caciqueles se encuentran en el actual país de Guatemala, nuestro hermano país de Guatemala. Así que, ¿de dónde salió esta definición de los investigadores de mediados del siglo XX, Tula? O sea, esa fue Tula, así porque consenso, porque no dieron las fuentes, porque pues, querían terminar rápido con su congreso, se borraron, se echaron al tras con toda esta cultura. A ver, aquí los caciqueles nos están diciendo Tula, Tulán, y también vemos aquí en el caso Toyán, ya no sabes si decir Toyán, Tolán, o sea, por eso es importante escribir fonético, ¿no? Entonces, el fonético es el que respeta el sonido. En este caso, el mito de Tula se origina con Aztlán, tiene un vínculo en decir que es un sitio del que se procede, es un sitio que está del otro lado del mar,
Bueno, cruzando este mar y el asiento es justamente este Tulán, donde fuimos engendrados y dados a luz por nuestras padres y nuestros padres. Toda esta tradición se la volaron los investigadores del siglo XX, de mediados del siglo XX. Entonces, pues no sé, ellos no se acordaron y no tuvieron ni madre ni padre para perpetuar y ver de qué se trataba este concepto. Entonces, Tula, este es una representación, un dibujo, un esquema que nos muestra, estos son tules y alusión al lugar, ¿no? Tulán. Pero también, ¿qué significado tiene estos carrizos, estos tulares, y les llamamos así? Pues representan justamente esta conexión con el origen. Las ciudades anteriormente estaban rodeadas de empalizadas. De hecho, era para protegerse de las fieras, de las bestias, de las inundaciones. Era para delimitar ese espacio y en torno a este aspecto, es decir, este es nuestro territorio, aquí nos vamos a sentar, aquí nos vamos a arraigar, este va a ser nuestro espacio y de aquí vamos a crecer. Vamos a estar todos juntos como este titular y ser esta defensa y vamos a ser toltecas. Entonces, Tula se corresponde a toda ciudad capital. Ahora, más datos al respecto en la siguiente lámina. A estar atentos. De cuatro lugares llegaron las gentes a Tulán. En oriente está una Tulán, otra en el inframundo, otra en el poniente. De allí llegamos nosotros, del poniente, y otra donde está Dios. Por consiguiente, había cuatro Tulanes, oh hijos nuestros, así dijeron. Del poniente llegamos a Tulán, desde el otro lado del mar, y fue a Tulán a donde llegamos para ser engendrados y dados a luz por nuestras padres, nuestras madres y nuestros padres. Entonces se nos mandó venir por nuestras madres y nuestros padres a nosotros, las 13 parcialidades de las 7 tribus, a los 13 grupos de guerreros. Luego llegamos a Tulán en la oscuridad y en la noche. Entonces dimos el tributo. Cuando llevaron el tributo, las 7 tribus y los guerreros, los colocamos en orden en la parte izquierda de Tulán. Allí estuvieron las 7 tribus. En la parte de la derecha de Tulán se colocaron en orden los guerreros. No, Tula está en Hidalgo, es de los toltecas del periodo epiclásico postclásico. Sí, todos de acuerdo, sí, fírmenle, vámonos. ¿Dónde quedó esta revisión? Como esta hay más archivos, hay más documentos que hablan de esa Tulán, que es un mito. Alude a una ciudad mítica y tiene otra dimensión. Es importante tenerlo en cuenta y es importante conocerlo porque esto es obviado, no se conoce. Tristemente, ¿por qué no se conoce? Porque la visión que tenemos en torno a nuestra educación de raíces originarias está colonizada y está de esa forma para desvirtuar, para hacer que se siga olvidando, para borrar todo vestigio, todo rastro de civilidad, porque eso es lo que vino a traer la colonia, la civilidad y la verdadera, lo cual es falso, ¿no? Entonces, vamos hacia esta otra definición que también es importante. Cultura tolteca, ubicada en el periodo epiclásico al posclásico. De hecho, estas culturas del periodo epiclásico al posclásico son denominadas culturas toltecas. Vamos a ver qué es, cómo definimos a un tolteca.
del náhuatl, toltecatl, persona culta, toli, tule, y gentilicio eca. Ese término tiene el siguiente origen. En un principio, las ciudades se rodeaban con una empalizada para su defensa. De ahí que su nombre se formara del tallo y tronco del árbol, pronunciado en lenguas de Eurasia con la raíz tal, tol. Tras su introducción en América, esa raíz adquirió el sentido de civilidad o cultura. Entre los anahuacas, el tolteca por excelencia era el artista, y por extensión, toda persona que aceptaba las normas civiles de la vida. Entonces, este es un concepto, persona culta, el artista. Actualmente hay toltecas. Los toltecas existieron y fueron olmecas, huacusechas, tenec. Y de todas estas culturas que hemos visto, que son nombres impuestos, que son nombres, como en el caso de los tarascos, los cuñados, denigrantes, que son nombres como estos aztecas, o sea, también azteca es un mito, y no es nada más mexica, ese Aztlán está en culturas de Anáhuac, pero pues, como azteca, pues, está bien, que como el caso del maya, o sea, están diciendo, es el fin del mundo, el fin del calendario maya, basura, eso es basura, porque estas culturas originarios, de hecho, de la época de esplendor de la cultura maya, en este periodo clásico, no se llamaron así, eran Itzaes, ¿no? Por eso Chichén Itzae, por eso hay un Chichén viejo y Chichén nuevo. Ese Chichén Itza, llegaron estos Itzaes, y ya en el periodo de decadencia, ya más de 500 años, de 400, 500 años después, llegaron los toltecas, así denominados, los xicocotitlas, y formaron otra vez este proceso cultural y se enfrentaron a Mayapán, y Mayapán era la capital de la península, por eso se llaman mayas. Entonces ya vimos que es tolteca, es una acepción, acá hay otra. ¿Qué es toltequidad? Tolteca, ya vemos la raíz, toltecayot, que es la cultura espiritual. La toltequidad es la herencia espiritual de los pueblos nativos de América, conservada en la tradición oral, códices, monumentos y otros testimonios del pasado. El primer diccionario de la lengua náhuatl, publicado en 1571, define así dicho término. Toltecayot, el arte para vivir, molina, vocabulario de la lengua. ¿Cuál es el propósito de la toltequidad? Proporcionar a la humanidad un camino hacia la libertad. Entonces, ¿qué es Tula? ¿Qué es un tolteca? Se remite este concepto de Tula a esta ciudad que es hermosa, ¿no? Es interesante. Va más allá de este concepto. ¿Qué es un tolteca? Dice que es un artista. O sea, está hablando de otra dimensión también que hay en torno hacia esta conceptualización. ¿Qué es esto, ¿no? ¿De qué trata? ¿Por qué se da esta definición tan simple? ¿Por qué se da de esa forma? Pues bueno, con la intención de mantenernos en esta oscuridad, ¿no? En este proceso de desinformación, el cual